Hola, buenos días. Una vez más les saluda aquí a su amiga Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado. Vamos a darle continuidad en nuestra serie de tópicos del deporte adaptado con el tema ¿qué hace la diferencia entre alguien que practica un deporte y alguien que compite? ¿No? Para mí es un honor presentar a esta mesa, la verdad es que me pone todavía muy nerviosa. Cada invitado especial para mí, los chicos representativos del deporte adaptado de la universidad, pues siempre serán los invitados especiales y por lo que esta serie ha sido diseñada. Y hoy tenemos también otro gran invitado que el espacio nos queda muy reducido, la verdad, para poder describir a cada uno de ellos, pero pues voy a tratar de ser breve y como el tiempo apremia, pues vamos a ir presentando y los voy a presentar en orden de aparición. Nosotros estoy convencida de que no es cuestión de género ni de nada, ¿eh? Creo que a veces hay que romper todas estas rutinas y lo voy a hacer, voy a presentar a cada uno de nuestros grandes invitados por orden de que tendrán de aparición en nuestro programa. Para mí es un honor presentar al amigo, compañero y experto Juan Alvarado, al doctor Juan Alvarado, que es psicólogo deportivo. Juan Alvarado cuenta con estudios de licenciatura en psicología, maestría y doctorado, los tres grados en la UNAM, los tres grados obtenidos con mención honorífica. Él se asume como un apasionado del conocimiento del aprendizaje humano, más de 20 años de experiencia en diseñar programas de entrenamiento para ayudar a las personas a incrementar sus niveles de rendimiento. Actualmente da clases aquí en Medicina del Deporte, en el área de Psicología del Deporte, en la especialidad en Medicina de la Actividad Física Deportiva a residentes del tercer año. Bienvenido, queridísimo Doc. Siempre es un placer tenerte y compartir un escenario contigo. Y permítanme presentar al siguiente invitado de honor, que son los atletas, y es a Leonardo Miguel Saldívar, quien tiene 19 años, es un competidor de atletismo pista y campo, es un especialista en 100 y 200 metros y en salto de longitud. Su categoría es T47, F47, y ha sido ganador de medallas de plata en 100 y 200 en la Paralimpiada Nacional 2019 en Colima, Colima. Ha sido galardonado en dos ocasiones con el premio universitario como el mejor atleta de la asociación. Ha participado en los Juegos Universitarios de 2019 obteniendo tres medallas de oro. Pues actualmente resulta que es un niño tan inquieto, entró a la FES Acatlán, a la carrera de historia, pero decidió que eso no era lo suyo y está buscando un lugar para que estudiar en la escuela de artes visuales, ya que tiene el gusto por dibujar y por el arte plástico. Bienvenido, Leonardo, muchas gracias. Siempre es un placer compartir también este espacio. Sabes que hay un gran cariño y una gran admiración por todo el esfuerzo que tú le pones cada vez que entrenamos y cada vez que compites. Además de que también es un guerrero de vida, como todos los atletas con alguna discapacidad, que tienen primero que vencer muchas adversidades antes de llegar a ser un verdadero atleta. Y bueno, pues qué honor presentar a alguien a quien también quiero, admiro. Y para mí es muy importante, sobre todo en un deporte en particular, compartir esta mesa también. Para mí es muy especial y siempre me van a faltar palabras para la admiración que tengo por ella, que es Katia Valdés Isla, donde también tiene mi más grande respeto y admiración, ya que es una atleta, es una profesionista y actualmente en sus 40 años, pues es una abogada penalista con maestría en derecho penal, aunque ya me dijo
que no está titulada y que hiciera este énfasis en decir que, por favor, pues todavía estaba inconclusa. Pero es una campeona nacional en la categoría abierto recurvo femenil. También es una seleccionada nacional con posible, con muchas posibilidades de conseguir un lugar para Tokio y no solo representar a la UNAM, sino representar a un país, como es nuestro México. Madre soltera con una hija adolescente que le arranca sus mejores momentos y es originaria del estado de Tlaxcala. Para mí es un orgullo también que sea parte de esta asociación que de verdad con honor represento y estoy muy agradecida de estar al frente. Entonces, pues bienvenidos a todos, vamos a relajarnos y vamos a contar y por favor regálenme esta experiencia que vinieron a otorgarme. Juan, te concedo la palabra. Gracias, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Alejandrina. Quiero agradecer al Deporte Adaptado de la Universidad Nacional Autónoma de México para poder compartir estas reflexiones. También te agradezco a ti, agradezco a Leo, agradezco a Katia Valdés. Es un placer verte, Katia. Qué gusto volverte a ver, aunque sea de forma virtual. Y como sé que tenemos el tiempo contado y solamente tenemos, disponemos de poco tiempo, de 8 minutos, voy a tratar de ser muy puntual en esta mesa, que si bien no es formal, tampoco es informal, ¿no? Y quiero decir que estas reflexiones del tema, que me parece muy importante, la diferencia entre deportistas recreativos y competidores. A final de cuentas, lo que yo les pueda comentar es solamente una parte, una percepción de cómo yo lo interpreto. Obviamente, Katia tiene su propia interpretación, Leo tiene su propia interpretación, tú tienes tu propia interpretación, las personas que nos observan tienen su propia interpretación. Y de ahí me gustaría partir. No, cada uno de los que estamos en el deporte adaptado no somos ni más importantes ni menos importantes, aunque los más importantes definitivamente son los atletas. ¿Por qué? Porque en ellos se intersectan todos los conocimientos, todos los saberes, todas las ganas y todos los afanes de todos los que estamos alrededor de ellos. La parte esencial de ellos es obviamente llegar a obtener el máximo nivel de rendimiento posible que ellos podían llegar a tener. Pero todos los que estamos detrás, tras bambalinas, pues nuestra única aportación es tratar de que este recurso humano llegue, alcance sus máximos niveles de rendimiento. Entonces, y partiendo de esta individualidad, ¿qué quiere decir individualidad desde mi perspectiva? Que todos partimos desde condiciones iniciales distintas. Algunos partimos de ciertas condiciones que son muy diferentes a quien tenemos a nuestro lado, o incluso son diferentes a 10 personas que pudiéramos tener ahí a nuestro lado. Reconociendo esta diferencia inicial, yo considero que todos al inicio, pensamos que esa parte inicial es más difícil para nosotros, es más complicado para nosotros individualmente. Siempre podemos llegar a asumir que nos tocó bailar, como dice el dicho, ¿no?, con la más fea, que en el patio en el vecino siempre es más verde que en el nuestro. Pero todos, absolutamente todos, pasamos por ese pensamiento. Es una etapa de la evolución personal. La diferencia entre deportistas recreativos y competidores, si bien es algo conceptual, yo considero que en un momento determinado no tendría por qué el competidor dejar de ser recreativo en un momento determinado, y el recreativo podría combinar su competencia. Es decir, no son eventos que se excluyan. En este caso, alguien competidor puede tener etapas de competencia o etapas de preparación que pueden ser sumamente lúdicas, muy divertidas.
Entonces, empezar a combinar esta situación de qué es lo que yo estoy considerando exigente en la competición o qué es lo que yo considero recreativo, tal vez podría ser una paradoja que podríamos verla desde un punto de vista. Me imagino, por ejemplo, en el caso de Leo, Leo tiene una exigencia físico-atlética extraordinaria. Si él tiene esta ambigüedad de pensamiento de recreativo o competidor, puede llegar a pensar que lo competidor es sumamente exigente o sumamente que no es disfrutable. Katia, me queda claro que ella ya tiene experiencia internacional, se ha enfrentado con las mejores de América y ella sabe que en ese momento tiene que ser muy competitiva. Pero también puede ser utilizar sus entrenamientos y puede ser extremadamente divertido el entrenamiento. ¿Cuál es esta diferencia que yo alcanzo a percibir entre recreativos y competidores? Aquella persona que en el deporte que desee ser competidor, yo creo que habría que aceptar esta posibilidad de adquirir el pensamiento de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque si bien alguien que compite puede tener situaciones lúdicas, recreativas y además de competencia, el pensamiento de el quien compite sí debe de aceptar internamente que tiene que empezar a realizar esfuerzos cada vez más demandantes. Es decir, el deporte competitivo en particular sí exige tener este paradigma, aceptar este paradigma. ¿Qué es este paradigma? Es aceptar que tengo que llevarme más allá de mi esfuerzo, en mi cotidianidad, en mi alimentación diaria. Y al principio eso parece no ser lúdico, parece no ser recreativo. Pero quien desee estar en el deporte de alto rendimiento, competitivamente hablando, tendría que pasar la misma curva de aprendizaje que pasaron todas aquellas personas que están teniendo resultados en el deporte competitivo. Y estos resultados es saber y aceptar que va a haber unidades de entrenamiento, o sea, entrenamientos o series de entrenamiento que nos van a probar, nos van a llevar al límite, nos van a poner exhaustos, y ese momento es precisamente el momento de expansión de nuestras habilidades. Es el momento donde nos prueba el sistema, la vida, el hecho de decir qué tanto quiero yo en un momento determinado desarrollar esta personalidad competitiva. Pero se acaba esa serie, se acaba ese entrenamiento. Alejandrina, me avisas cuando me falten un minuto o dos, por favor, para ir cerrando. No, Okay. no tiene, ya pasaron, no tendría por qué ser en un momento determinado lo recreativo disociado de lo competitivo, aunque existen momentos donde solamente puede haber competencia y existe momento donde solamente puede haber recreación. Entonces, pero alguien que ya quiere estar en el deporte competitivo sí tendría que asumir el modelo del paradigma de decir, tengo que ir a realizar mi mejor esfuerzo, no en la competencia, sino en toda la rutina diaria de mis entrenamientos cotidianos. Muy bien, doctor, pues no te preocupes, el tiempo justo. Así es que, pues qué interesante, la verdad, para mí siempre es un gusto escucharte, pero sé que eres un experto, sobre todo con atletas paralímpicos y en esta comunidad universitaria, has sido un gran aportador, en mi caso, para como asesor en muchos factores del entrenamiento deportivo, sobre todo en esta parte, pues, que es tu especialidad psicológica. Y pues vamos a darle la bienvenida a Leo y también se vale cuestionarnos y pueden cuestionar al doc, ¿eh? Aquí se vale de todo un poco. Así es que si algo que él hubiera dicho no les parece que esté apropiado, también podremos decírselo, ¿verdad, queridísimo doc? Por Entonces, supuesto, adelante, claro que sí. pues adelante, Leo, bienvenido. Esta es tu mesa. Compártenos un poco de ti. Tienes el micrófono puesto.
Ya. Ah, ahí te vamos a escuchar mejor. Dale. Pues sí, muchas gracias por este espacio y pues quería platicarles, ¿no? Está igual esta diferencia entre el deporte y el deporte en competencia. Igual retomando lo que dice el doc, pues yo creo que uno debe reprogramarse totalmente su mente, tener como este enfoque para, pues todo el tiempo, ¿no? Tener presente lo que pues quieres alcanzar y ya deja de ser nada más el deporte, ¿no? Se convierte a través de toda tu vida, tanto como cuánto duermes, qué es lo que comes, más bien como que deja de ser qué estás haciendo y pasa a qué no estás haciendo, ¿no? O sea, ya son más ámbitos en los que te empiezas a dar cuenta que es como un balance, ¿no? En toda tu vida, tanto pues emocionalmente y pues tus propios demonios, ¿no? Porque hay veces en las que pues uno en cualquier tema, ¿no? O objetivo que tengas en la vida, no es sencillo. Hay momentos en donde no, uno no está el 100% en sus facultades, entonces piensa que pues ya es momento, ¿no? De dejarlo, de pues abandonar ese camino, pero ahí es cuando uno encuentra sus límites y qué es realmente él, ¿no? Que, cuáles son sus miedos, con qué demonios está peleando. Y en ese momento es cuando uno debe pues tener esa determinación de por qué empezó ahí, ¿no? Y bueno, en mi caso fue algo pues bastante pues complicado y muy extraño porque pues yo adquirí mi discapacidad a los 16 años más o menos. Yo estaba un poco pequeño, con una mentalidad un poco pues de adolescente y así, que me quiero comer al mundo, un poco prepotente y más que nada esta impulsividad, ¿no? Y esta energía de pues, vivir la vida. Pero todo esto, aparte de sufrir este accidente y el deporte en competencia, me han hecho tener una determinación para concluir las cosas, ¿no? Y más que nada porque fue un momento en mi accidente en donde pues, casi pierdo la vida. Entonces, me hizo cuestionarme muchas cosas, ¿no? Porque no he concluido ciertas cosas, ¿no? Yo tengo una conciencia de quién soy yo, qué es lo que hago, pero realmente no lo concluí, ¿no? O sea, y eso es ahí lo importante, ¿no? Puedes saber muchas cosas y hacer miles de cosas, conocer muchas personas, gente, pero si realmente uno no se enfoca en algo y realmente lo perfecciona, pues no hay más, ¿no? Y tanto, pues en mi accidente como el deporte en competencia, yo creo que me han ido encaminando a eso, ¿no? Y más que nada, una cierta sensación o sentir de resiliencia, que es, yo creo que lo que la mayoría de los deportistas que compiten es lo que compartimos, ¿no? Estas ganas de ir más allá y soñar más que nada, de hacer lo imposible, pues, posible, ¿no? Entonces, pues, uno como deportista, pues bueno, yo soy deportista en atletismo, pues en esos momentos, cuando empiezo a competir y hacer pues mis carreras, ahí es cuando todo se combina, ¿no? Porque hay veces en las que pues estoy deprimido, me duele tal, o hubo una competencia en donde pues simplemente en una salida, ¿no? Casi me fracturó un dedo. Entonces, pues son cositas que se van sumando y si uno les da demasiado peso, pues no puede lograr ciertas cosas, ¿no? Y bueno, en mis últimas competencias mejoré bastante, me traje medallas de plata y así, ¿no? Entonces, pues creo que
Pues todo es como un recorrido, ¿no? En donde uno debe tener más que nada también esta paciencia para, pues, ir dosificando sus cargas, escuchar su cuerpo más que nada, porque igual de nada sirve ser súper explosivo y ejercitarse como loco y lesionarse, que me pasa muy seguido y así. Entonces, pues... ¿Qué parte te ha gustado más de esta parte deportiva? Antes que no competías y solo practicabas un deporte, me queda claro que es parte de ti y sé que Leo siempre ha hecho ejercicio y le ha gustado estar activamente, físicamente activo, pero ¿qué hizo esta diferencia o qué marcó? ¿De verdad vale la pena seguir compitiendo a pesar de las exigencias que cada vez tienes? Entre antes y ahora que ya compites y que ya viste que no es un tema fácil, porque quien crea que nos regalan las medallas a las personas con discapacidad, pues es una vil falacia, ¿no? Tú lo has vivido en las competencias, como el quedar en tercer lugar no significa, por ejemplo, una medalla. Hay que cubrir una meta y no nos regalan esta medalla que creen que a todo el mundo nos dan porque tenemos una discapacidad o pobrecito, o hay que consolarlo, ¿no? ¿Cuál es tu Sí, experiencia? más que nada, pues uno va creciendo y cambiando de responsabilidades, ¿no? No es lo mismo tener tu prepa y tu deporte, ¿no? Ya tu universidad, tal vez un trabajo y también seguir practicando el deporte, ¿no? Entonces, son cosas que se van sumando, pero uno, como digo, recordar por qué empezó, ¿no? Y yo creo que más que nada el deporte en competencia me ha hecho tener un enfoque muy, muy grande y más que nada de este enfoque una presencia ante la vida, ¿no? Estar muy presente de lo que está pasando en ese momento y conocer, porque en todas las competencias pues uno aprende aparte de sí mismo más que nada, porque no es que compitas con los demás, ¿no? En ese momento uno más allá de estar afuera, porque si haces eso en primera ya perdiste, ¿no? Porque no te puedes estar distrayendo tanto, ¿no? Entonces es un enfoque que estás tú solo contigo mismo, entonces aparte de aprender de ti mismo, aprendes de experiencias ajenas, ¿no? Conoces a personas, otros lugares. Entonces yo creo que todo esto termina siendo muy enriquecedor y pues me hace, pues en primera también salirme de un poquito de mi confort, ¿no? Porque hay veces que los climas en otros lugares no son los mejores, hace mucho frío, luego está lloviendo. Entonces termina siendo toda una travesía que en cuanto regreso, pues creo que no soy el mismo, ¿no? Tengo una carga que asimilar, pero al final de cuentas es como quiero más, ¿no? Porque aparte de esto hay como, pues en toda competencia, en la competencia y mucho antes, yo creo, estos nervios, ¿no? Esta adrenalina que sientes, esta emoción, y yo creo que es como una parte muy buena como para darle a la vida, ¿no? Esta emoción de incertidumbre, pero más allá de eso, pues esta confianza, ¿no? Uno agarra de sí mismo. Claro, y esto te llevó, por ejemplo, pues a compartir esta experiencia y participar en un evento tan relevante como fue el evento conmemorativo de los 50 años en México 68, y te tocó entregarle la antorcha a nuestro queridísimo rector. Sí, claro, yo pues poco a poco me he ido percatando, ¿no? Que realmente pues han sido logros pues bastante importantes. En su principio, como todos pues lo vemos, como decía el Doc, ¿no? Nos tocó la peor parte, porque a mí o lo que sea, ¿no? Pero no me iba percatando que realmente estaba haciendo algo bien, ¿no? Y poco a poco que voy viendo todos estos frutos, ¿no? Medallas, no sé, en los Juegos Universitarios, en Colima y en los nombramientos de mejor deportista y todavía esto, pues fue como, pues, incentivándome cada vez más a ir más lejos, ¿no? Porque sé que siempre hay un escalón más.
Pues muchas gracias, Leo. Te agradezco mucho por compartir. Yo sé que hay mucho más que pudieras platicarnos. Tienes varias experiencias, a pesar de tu larga vida, porque ya eres todo un hombre. Has crecido mucho. Y a tu edad, pues has tenido muchas experiencias. Del niño que eras de 16 a 19, bueno, me imagino que sí, ha de haber marcado una gran diferencia, pero Sí, habrá por. es poco tiempo, pero ha sido algo bastante turbulento, pero no me arrepiento. Muy bien, Leo, pues muchas gracias. Pues vamos a darle cabida a la lectura de este, que por cierto los invitamos a todos, a nuestra audiencia, a preguntarnos, a felicitar a nuestros invitados, que la verdad es una mesa de lujo también. Y pues vamos a leer las preguntas o las felicitaciones o las bienvenidas, ¿vale? Diego Jiménez, buenos días, profesora. Y saludos a Katia, súper Leonardo. Diego Jiménez, buen día, doctor. Eva, buenos días a todos. Laura, muy bien, Leo. Luz Manaba, buenos días. Diego, jóvenes inquietos, qué gusto y honor conocerlos. Yair, saludos, doctor. Adrián Morales, buenos días. Muchas felicidades, Alejandrina. Saludos a Leo, a Katia y al doctor. Un fuerte abrazo para todos, mucho éxito y que sigan difundiendo la información. Eva, qué gusto escucharles y reflexionando que cuando se disfruta lo que se hace en todos los sentidos, ya sea recreativos o competitivos, hay que llegar a la meta con pasión. Antonio Vargas, interesante la intervención del doctor. Da como para un programa para él solo. Felicidades. Diego, hablaste de resiliencia y deseos de lograr algo grande, Leo. Una palabra que te motiva a ser un atleta de alto rendimiento y competitivo. Te preguntan que en una palabra puedas decir qué te motiva y a ser un atleta de alto rendimiento. ¿Quieres contestarla de una vez, Leo? Tienes el micrófono apagado. Ya se me va. Pues yo diría en una sola palabra, vivir, porque es eso, ¿no? Esa presencia, como decía, que te hace estar presente y vivirlo en ese momento. Entonces, vivir, yo Okay. creo. Gracias, Leo. Interesante saber de la lucha interna que liberas día a día, Leo. Gracias. Hilda Laura Vázquez Villanueva, saludos. Marquito Matamoros, guapísima Katia, ¿no? Cada quien trae sus porristas. Antonio, felicidades, Leo, eres una persona triunfadora, un atleta, un campeón. Dano Rojas, buenos días a todos, les mando un saludo. Felicidades, eres un campeón, Leo, ¿no? Traes porra, Leo. Antonio, Katia, con un gusto enorme de escucharte, luces guapísima. Laura, muchas felicidades, estoy muy orgullosa de ti y todo lo que logras día a día. No dice a quién, pero yo creo que a todos. Os Saldívar, saludos a todos, excelente labor del deporte adaptado. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, espero que ustedes que tienen tantos admiradores y admiradoras, nos estén escuchando y se atrevan a preguntarles. Igual, yo sé que el Doc también tiene ahí muchos seguidores, así es que ojalá se atrevan a preguntar o felicitarlos. También se vale, ¿no? Y se vale que hagan sus comentarios. Aceptamos buenos y malos porque es de donde realmente recibimos un gran aprendizaje. Y pues bueno, a veces pareciera descortés que no pasen las damas primero, dijeran por ahí, ¿no? Y que ustedes hubieran comenzado. Pero también creo que los cierres, aunque no es el cierre del programa todavía, pero que escuchar al final a alguien como Katia, pues también es muy gratificante, porque cuando se quiere ir a veces la audiencia, pues a veces una buena carta hace que todos se detengan y digan, bueno, ahorita voy al baño, mejor me espero a ver qué dice Katia, ¿no? Porque bueno,
Yo sé que ahí anda levantando pasiones con los compañeros y compartiendo pues también sus experiencias. Es una gran persona, es un gran ser humano. Y de verdad no puedo evitar expresar que es una persona que en su momento también arrancó y trata de arrancar lo mejor de mí, a lo mejor no lo sabe, pero quiero externarlo, sobre todo en un deporte que ha sido muy relevante en la discapacidad, en los Juegos Paralímpicos, en la universidad, como un deporte que ha apoyado mucho a la discapacidad para motivar a la gente, es muy, muy antiguo. Pero ella, al llegar a la asociación y siempre querer más, pues en esta exigencia de arrancar lo mejor de Katia y buscar una disciplina que fuera con su personalidad, después de pasar por varias y después de tener varios alegatos con ella, llegamos a la conclusión que el tiro con arco era el deporte que sería el más apropiado y fue un reto para mí demostrarle que ella estaba hecha para ello y me dijo, pero si no es este, o sea, como si yo tuviera la culpa, ¿verdad? Ahora sí, ya me retiro, porque ya habíamos tenido algunas experiencias casi, ¿no? Pero bueno, al final del Sí. día, aquí está, bienvenida Katia, y gracias porque arrancó lo mejor de mí para construir o reconstruir el tiro con un arco, empezando por la universidad, que para mí es un gran honor, y que hoy, pues, eres la campeona nacional y seleccionada nacional en vísperas de obtener un lugar a Tokio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Quiero agradecer a Deporte Adaptado de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi casa, la que quiero muchísimo. Estoy muy orgullosa de formar parte de y de representarla, por supuesto. Leonardo, me da mucho gusto conocerte. No, no puedo negar que estoy. Me siento nerviosa, me siento muy emocionada. Doctor, qué placer después de ya un rato. Te vuelvo a ver. Muchas gracias. Creo que no tuve la oportunidad en CEPAMEX de agradecerte de manera personal el apoyo que nos brindaste mientras estuvimos ahí previos a Medellín. Gran trabajo, por supuesto. Ale, ¿qué te digo? Te quiero mucho. Pues pero gracias a ti, ¿no? Gracias a ti por todo el apoyo. Y por haberme recibido, siempre me acuerdo que las primeras veces que llegué a ir a la UNAM, recién que yo había llegado a la ciudad y que me recibiste, como una semana, 2 semanas después empezó a repartir los uniformes de la UNAM, el pants, la playera, la sudadera. Y yo decía, yo quiero uno de esos. Estaba sentada, me acuerdo ahí perfecto, en las canchas de básquetbol que están cerca de la alberca. Y volteó así y me dijo, pues para tener un uniforme de la UNAM te lo tienes que ganar, ¿no? Y yo así, ¡ay, mi corazón! ¿No? Me pegó muy, muy, muy fuerte al ego, yo creo. Y pues aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación. Escuchando al doctor Juan Alvarado, pues coincido en la diferencia que podía existir entre practicar el deporte por hobby, le digo yo por hobby, o ya por competencia o para competencia. Por hobby creo que de repente te despiertas un día por estrés, porque te sientes bien, no sé, dices, ay, tengo ganas de salir a andar en bicicleta. Te preparas, te alistas, ruedas, lo disfrutas, te cansas, haces pausas, te tomas unas selfies, te tomas una fotografía del paisaje, no sé, cosillas como esas, ¿no? O te avientas una cáscara si a tu hija se le ocurre decirte, oye, quiero ir a jugar básquetbol, a lo mejor te avientas una cascarilla por ahí y no pasa nada, ¿no? Creo que a nivel competitivo sí ya es diferente porque tiene mucho que ver con el objetivo que llevas, ¿no? O sea, lo tienes muy presente todos los días, ya forma parte de ti, no sé si a Leo le pasa, pero
Yo cuando he pasado varios días sin entrenar, ¿no? Porque me ha pasado, yo no puedo decir que no me ha pasado, pues de pronto siento que, híjole, ¿no? O sea, voy a perder lo que ya había ganado. Entonces, sí se vuelve un poquito complicado para mí. Entonces, creo que sí hay una gran diferencia entre uno y otro. En uno no compites, no tienes un objetivo claro, no hay una meta. Es prácticamente un desestrés, un hobby, le llamo yo, reitero. Y en el otro, pues sí es un constante estarte preparando para alcanzar tu meta. Yo como lo he vivido, híjole, pues sí lo he vivido un poquito complicado, sobre todo porque pues tengo un chorro de cosas que hacer en el día, ¿no? No sé, entre tener que llevar tu agenda como profesionista, entre tener que hacer las veces de ama de casa, que la verdad es que mi hija me ayuda un chorro, ya tiene 18 años, la adoro y siempre me está apoyando, pero aún así no dejas de dejar de hacer lo que te toca hacer y a eso, pues el deporte, ¿no? Ya con un objetivo, con una meta específica y estar muy consciente, Katia, todos los días, no pasa creo que un día en el que digas, güey, te tienes que disciplinar, ¿no? Te tienes que, porque eso es lo más complicado, yo creo que tener ya una disciplina se vuelve complicado, requiere, o sea, complicado no porque sea difícil hacerlo, sino porque tú como persona te obligues a que te tienes que levantar y tienes que ir a entrenar o tienes que ir a complementar el trabajo para tu entrenamiento. Porque yo, por ejemplo, desde que yo soy amputada transtibial, para palabras más coloquiales, no tengo la pierna izquierda, ¿no? No la tengo, me amputaron por debajo de rodilla y tengo una curvatura en el fémur. La columna, tengo una Ale, ¿cómo se llama cuando la columna está así? Escoliosis. Ajá, escoliosis en la espalda. Entonces, antes de que yo entrara al tiro con arco, pues sabía que no podía dejar de practicar el deporte por un tanto por hobby, pero sí también un tanto por salud, porque pues se te van atrofiando los huesos. Entonces, sí está. Algunos dicen que pues para las personas con discapacidad como nosotros, pues no tiene la pierna y ya no la tiene, ¿no? Pero en mi caso, la pierna derecha necesita estar muy fuerte para poder soportar lo que la pierna izquierda no puede soportar. Y en ocasiones, cuando dejo de hacer ejercicio, siento que la pierna izquierda la tengo contracturada a la altura de la rótula o por la parte de la cadera, me llega así a doler. Y eso sucede cuando yo no practico deporte por temporadas largas. Me ha pasado en algunos momentos. Creo que ya me brinqué de una cosa a otra. Ya me perdí. Guíame. Efectivamente, pero la discapacidad ha sido, digo, quien lo ve como un verdadero problema, lo que yo veo en ti, en Leo, ha sido el motor para llegar hasta donde están, ¿no? O sea, en su momento sí fue un problema, me imagino que fue muy complicado tener una discapacidad, es difícil. Y como bien dices, empieza en la rehabilitación, sigue en hacer ejercicio por convicción y por salud, pero después, ¿qué haces cuando conoces el deporte competitivo y te va motivando porque te va llevando, o sea, te deja algo mucho más allá que es esta disciplina de la que hablas, ¿no? Y tienes que empezar a conjugar más cosas. Pues es que después se vuelve tu pasión en realidad, o sea, ya es algo que te gusta tanto, te avientas tus shots de adrenalina en competencias, te metes, o sea, contigo, como decía Leo, no tienes tantos momentos para estarte distrayendo, sino para... Es súper extraño lo que sucede cuando estás en competencia porque tienes un cúmulo de emociones y además tienes todo lo aprendido, ¿no? Y sabes que tienes un objetivo real en esa línea de, bueno, en mi caso en la línea de tiro.
y que vas a estar peleando ahí por ese lugar, para con tus compañeros y una para contigo mismo, ¿no? El objetivo conmigo siempre en cada competencia ha sido mejorar los puntajes, y así lo hemos venido haciendo desde el 2016. Fíjate que cuando empezó todo esto del tiro con arco, que éramos apenas 6, 7 personas, y en mi categoría, pues había quedado creo que en el 2016 en el primer lugar, pero pues era más que obvio porque era la única mujer que había ahí, entonces no podía tener otro lugar, ¿no? Y desde esta primera vez que competimos ahí en Toluca, yo me acuerdo mucho que yo no estaba conforme, a pesar de que tú sí lo estabas, yo no estaba conforme porque en realidad yo quería competir con mis compañeros varones, ¿no? O sea, yo decía, pues sí tengo este puntaje, pero mis compañeros varones están, me doblan en puntaje, ¿no? Ahora que pasó la competencia ahí en Michoacán, que nos dio el oro y que logramos ahí ser campeonas, sí, hubo mucha competencia también de mujeres, éramos 5 o 6 mujeres, eso es real, pero, por ejemplo, ahí yo no competía contra ellas, o sea, mi objetivo en competencia no era contra ellas, a pesar de que fueran de la misma categoría, mi competencia era con los varones, porque yo quería estar dentro de los primeros lugares, pero a nivel de mis compañeros. Entonces, cuando acabó toda la competencia, recuerdo perfecto que me fui al tabulador, al hoja que nos dieron donde estaban todos los números, y me quedé, no sé, cuarto, quinto lugar general. Y para mí eso era, pues, muy satisfactorio, ¿no? Decía, ah, sí, sí lo logré, ¿no? O sea, el oro, obviamente, el ser campeona nacional, pues, también fue un orgullo para mí, pero estaba ya con ellos, como que me sentí un poco más a nivel de ellos, ¿no? Con un puntaje muy cercano al que se requería ya para Tokio. Entonces, porque efectivamente, Katia, acaban de decir algo importante, y para que la gente que nos escucha lo vea. Si bien es cierto, tú dijiste era la única, ¿y por qué estabas satisfecha? Porque era tu primer competencia y te habías atrevido. Entonces, yo creo que como entrenador, o en mi caso contigo, que no soy tu entrenadora, ya también algún día hablaremos de los entrenadores, de la gente que hay detrás de cada atleta. Era muy satisfactorio. Primero, para mí, a cada atleta es arrancarle ese miedo consigo mismo, el enfrentarlo a una competencia, y tú lo habías hecho, ¿no? Te habías podido equivocar y haberlo resuelto. Y a pesar de que no teníamos un entrenador oficial que te pudiera llevar, para mí fue muy placentero verte parada ahí en la línea de tiro. Por eso fue satisfactorio. Y la otra parte, que es lo que hacíamos énfasis con Leo, que si bien es cierto que pareciera que uno tiene pocos competidores, quiero que sepan que no se ganó el lugar para pelear un lugar, valga la redundancia. Si bien es cierto, sí es la campeona nacional, para que ella pudiera competir para ir por un lugar hacia Tokio, tuvo que juntar un puntaje. No sé si para ella era la competencia contra los hombres o no, para mí era la competencia de un puntaje que tenía que lograr para poderse ganar la participación ahora en el campeonato para Panamericana, ¿no? Y de ahí competir por un lugar a Tokio. Porque si bien es cierto que pudo haber ganado el primer lugar, o como pasó con Leo, que en un momento ganó el tercer lugar, él no fue merecedor de una presea, porque no, aunque se quedó a, creo que a un segundo, milésimas de un segundo, él no obtuvo la marca para ganarse esa presea. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es ganar el evento y otra cosa es conseguir la marca que se requiere para ir a un evento de más alto nivel. Pero bueno, el tiempo apremia y ya me están carrereando, y rápidamente les voy a leer los saludos, que no quiero que pasen inadvertidos, porque pues siguen adulando a Katia, que está guapísima. Gracias. Muchas gracias. Después a ver quién la va a soportar, y a ver sus admiradoras que definitivamente sienten mucha admiración por él. Que enhorabuena, que doctor, parece que no nos vemos, pero pues no sé qué pasa, pero bueno, ni modo,
Felicidades, Viridiana, felicidades a todos. ¿Cuál sería el proceso o camino que se debe seguir para pasar del deporte recreativo competitivo médicamente? ¿Hay que considerar algo importante? Leticia Lozada, buen día, felicidades a todos por el esfuerzo. Gracias, Ale, por el apoyo que le das a nuestros chicos. Laura H., como atletas de alto rendimiento, complementan sus entrenamientos con terapia psicológica, tienen algún psicólogo, y bueno, todas las demás son adulaciones y me van a disculpar que no las lea todas, pero son felicitaciones, adulaciones, y créanme que no es envidia, ¿eh? Porque pues ya sabes, ni modo, Doc, nos ganó los chicos. Pero vamos a cerrar, necesitamos cerrar el programa. No sin antes yo agradecer a la dirección del deporte universitario, a todas las autoridades que siguen haciendo posible presentar a estos talentos, a nuestra comunidad universitaria, como al doctor que es parte de nuestra comunidad y al ser un deporte y nuestra asociación es inclusiva, pues tenemos que estar como comunidad todos los expertos, como lo es el DOC. Entonces, vamos a hacer nuestro cierre. Tenemos exactamente, yo había considerado en el cierre 2 minutos a cada quien, pero dado en que siempre nos entusiasmamos y nos motivamos y yo no me callo, les queda 1 minuto y medio a cada uno. ¿Sale? Entonces, adelante, no sé, ¿quién quiere empezar a despedirse? Para que no digan que yo, ¿quién levanta la mano? Dale, Leo, dale. Dale. Vale, Leo. Pues más que nada, pues quería compartirles que no se esperen, ¿no? O sea, yo creo que muchas de las personas tienen esta idea de, pues voy a empezar mañana, o mañana le digo a la chava que me gusta, que pues, me gusta, o así, ¿no? Van postergando muchas cosas, o tienen ahí las cosas, compraron ya las cosas, pero no lo hacen, ¿no? O sea, enfóquense realmente y pregunten si tengan esa interiorización de qué es lo que quieren, qué les gusta y háganlo de verdad, porque de nada sirve que escuchen a los demás, estudien algo que no les gusta, practiquen nada más por satisfacer el ego de sus padres o cosas así que pasa muchas veces si no les llena, ¿no? O sea, la vida es bastante corta y a veces ni siquiera uno sabe si va a vivirla, ¿no? Ahí pasan muchas cosas, díganle a la gente que quieren que la quieran y así, pero más que nada eso, o sea, tengan en cuenta lo que tienen a su alrededor y vivan muy felices. Gracias, Leo. Siempre es un placer. ¿Quién sigue? Doc, Doc. ¿tu micrófono? ¿O Katia? ¿O quién? Es que no te escuché. ¿Qué dijiste? Doc. Katia. Katia. Ay, muchísimas gracias. Pues nada, casi en el mismo tener que Leo, experimenten, vivan, confíen en ustedes mismos, confíen en que pueden hacer las cosas, que no importa cuál sea tu discapacidad, seguramente eres muy bueno en algo y no lo has descubierto. Experimenta, ¿no? Con las herramientas que tengas, con lo poco, con lo mucho que haya, dale, dale porque tú puedes con esfuerzo, con disciplina, sal de ahí, vive. Yo siempre he dicho, no somos árboles, podemos movernos para cualquier lugar, hacer cosas. Todo aquello que en algún momento soñaste que eres cuando eras pequeña o cuando eres adolescente, incluso ahora que pudieras ser adulto, estás en tiempo de empezar a hacer aquello que en algún momento quisiste hacer. Confía. Muchas gracias, Katia. Pues la discapacidad no limita, ¿verdad? Invita y motiva. Adelante, doctor, por favor. Bueno, voy a tratar de ser muy específico. Los seres humanos somos creadores de realidades. Tenemos la obligación que lo que tenemos en nuestra psique, en nuestros pensamientos, tenemos la obligación de tratar de que suceda en la realidad. Voy a hacer solamente algunas puntualizaciones. No puede haber alto rendimiento sin antes un cambio de conciencia. Cambio de conciencia significa aceptar que puede haber un alto rendimiento, porque el alto rendimiento no es natural, no es fácil aceptar. Este alto rendimiento, ¿por qué? Porque nos implica siempre un esfuerzo y imponernos sobre una realidad que a veces parece que nos abruma. La aceptación de nuevas ideas es el primer paso. El siguiente paso es la aplicación
de esas nuevas ideas a tu propia realidad, con tus propios diablos, con tus propias incompetencias, con nuestras propias fallas como seres humanos. Es ahí donde está, y eso nadie nos puede sustituir, nos corresponde únicamente a cada uno de nosotros hacer esto. El alto, no puede haber un deportista de alto rendimiento siendo un deficiente padre, un deficiente empleado. No, el alto rendimiento es una persona que lo aplica de forma integral en toda su vida. No puedo yo ser un alto rendimiento, esperar un alto rendimiento en una área siendo deficiente en otra área. Y la idea de alto rendimiento se vuelve personal, porque llega un momento en el cual tenemos que hablar nuestras propias palabras. Tenemos, ya nadie nos puede guiar, nadie nos puede seguir diciendo cómo. Estamos aparentemente solos construyendo nuestras propias ideas, trabajando de nuestra propia realidad con las propias circunstancias. Y dos conceptos más. El ser humano siempre estamos en evolución. Quienes no aceptamos este camino evolutivo, sufrimos, parece que las cosas se ponen feas, no nos agrada estar en un sitio donde la evolución no sea constante. Y por último, la meta siempre se ve lejana, siempre el objetivo parece que está lejano, y es ahí precisamente donde se tiene que trabajar. Cuando todo parece que está muy lejano o que no está inmediato, es ahí cuando esta mentalidad y este paradigma de alto rendimiento tendría que ser aplicado en el caso de Leo, en el caso de Katia, en el caso de Alejandrina y en el caso de todas las personas que nos estén viendo. Y concluyo diciendo muchísimas gracias, Alejandrina, y la creación de la realidad depende de el nivel de aplicación en nuestra propia realidad de estos conceptos evolutivos y de alto rendimiento. Pues muchas gracias. El tiempo se nos ha terminado, me están presionando, pero pues como el alto rendimiento hasta el último momento y agotamos todo. Muchas gracias, de verdad les agradezco, gracias por sumarse a este esfuerzo, gracias. La verdad es que la discapacidad no nos limita, nos motiva y nos hace ser mejores. Sí es difícil, pero no hay nada que no se pueda conseguir con lo que ya dijeron nuestros invitados. En realidad ellos han sido muy motivadores y muchas gracias, Doc. Les agradezco, que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Adiós. Gracias.